En una ceremonia especial previo al juego contra Tigres del Licey, el Consejo Directivo de Águilas Ibaeñas y, y algunos de los jugadores que estuvieron con Tejada en su exitosa carrera de 17 años en Águilas Ibaeñas, estuvieron en el reconocimiento tributo ante la fanaticada rebosante de alegría y el retiro del número 4 de la guagua Miguel Tejada. Tejada entró, como su apodo lo indica, en una guagua. Este mote lo ganó. Porque recogía las carreras de todos los compañeros que estaban en base cuando él bateaba. Víctor García Suet, presidente del Consejo Directivo de Águila Cibaña, manifestó: Hoy retiramos un número histórico. Gracias, Miguel, por unir el Sur y el Cibao con tu pasión y entrega al deporte. Sepan que yo soy y seré un soldado aguilucho toda la vida. Donde el equipo me necesite, ahí estaré. Manifestó por su parte un emotivo tejada. En un discurso que debió interrumpir varias veces por las lágrimas. Al tomar una participación especial en nombre de los jugadores, el ex receptor Alberto Castillo destacó la entrega, caballerosidad y respeto por el juego demostrado por Tejada, de quien además compartió anécdotas que le hicieron fortalecer su amistad fuera del terreno. Aunque varios de los jugadores más exitosos en la historia del Lidón han vestido la chaqueta Aguilucha, el de Miguel Tejada es apenas el catorceavo número. Que se retira del equipo Águilas Ibaeñas y, y el primero desde la temporada 2011-2012, cuando se rindió honor al número 31, utilizado por Guillermo García. El número 4 de Tejada se une al selecto listado compuesto por Miguel Diloné, quien vistió el número 1, Winston Chilote Llenas con el número 3, el 9 de Roberto Peña, el 10 usado por Franklin Taveras y Félix Fermín. El 14 de Tony Peña, el 18 de Stanley Javier, 22 de Luis Polonia, 24 de Ramón Arturo Peña, Julián Javier con el 25, 31 Guillermo García y el 29 de Julio Martínez y el 32 de Arnulfo Nino Espinosa. Yo soy Maro Vázquez.